Vamos a cambiar de tema. Un anciano acusado de violar sexualmente en 7 ocasiones a una niña de 10 años de edad residente en el sector Los Alcarrizos. Rafael Lara nos cuenta que este supuesto depredador sexual mantenía a la infante bajo amenaza, según explicaron los padres de la menor. El supuesto depredador sexual Etilson Sánchez Gutiérrez, quien según los denunciantes, luego de abusar de la niña en múltiples ocasiones, la mantenía bajo presión psicológica. Tiene efecto de que la estaban forzando, tiene los labios inflamados, alergia y una irritación también. El padre de la infante sostiene que pudo notar un comportamiento anormal en la niña, razón por la cual decidió ponerla en manos expertas. La prueba del médico legista está clara. Sí, él no la llevó a penetrar, pero le hizo daño vaginalmente. Sánchez Gutiérrez residía solo en el segundo nivel de la casa donde vive la niña junto a su madre, pero nunca sospechó la perversidad que estaría cometiendo su vecino. Y estaba abusando de mi niña. Ya tenía 7 veces, ya lo hubiera hecho por 7 veces abusando de mi niña. Pero desde un principio, él vivía brechando de la más chiquita a la más grande. Vivía observándola y mi mamá me lo decía. Al descubrir la supuesta violación, los vecinos del peatonal 5 del sector Los Americanos en el municipio Los Alcarrizos trataron de linchar al acusado. Por eso fue el impacto de que todo el mundo se sorprendió, porque es un señor, incluso no, ni tú lo veías aquí moviéndose con nadie, siempre estaba ahí. Luego de este episodio, el presunto agresor sexual fue apresado y posteriormente sometido a la justicia, pero este martes fue dejado en libertad por alegada falta de pruebas. Aquí en el tribunal lo que vienen y dicen es que no hay pruebas, que no lo pueden arrestar, porque a él lo arrestaron fuera de la ley. Cuando agarran a un delincuente, así que lo primero que hace la multitud. Los familiares del acusado recogieron sus pertenencias de la casa donde vivían por temor a represalias, mientras que los padres y los vecinos de la niña pidieron al Ministerio Público del municipio Santo Domingo Oeste retomar el caso para que este no quede impune. Rafael Lara, CDN.